hoy en Prevenir. Conferencia Tercera Fuerza, tarea sobre prevención y detección de delitos contra la niñez y la adolescencia en América Latina. Protección del patrimonio cultural. Interpol recuperó un cañón de avancarga que iba a ser comercializado ilegalmente. La Escuadra Azul del Cuerpo Policía Montada se presentó en el acto de inauguración de la 134 Exposición Rural de Palermo. El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina cerró las vacaciones de invierno con un espectáculo para niños y niñas en su sede. La Orquesta Sinfónica de la PFA brindó un concierto para entidades y centros de jubilados en el Departamento Central de Policía. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la PFA y el Ministerio de Seguridad de la Nación llevaron adelante una jornada de reflexión sobre las políticas de cuidado. Ubicados en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. En esta oportunidad, un grato honor contar con la presencia de tamañas autoridades en el marco de la tercera Task Force de prevención, detección de delitos contra la niñez y adolescencia a nivel mundial. El día de hoy nos encontramos 12 unidades policiales de países de Latinoamérica, cuyo objetivo primordial y principal es la identificación de todo niño que se encuentra vulnerado sexualmente en Internet. Toda esta tarea la realizamos con la utilización de una base de datos que fue brindada por Interpol a todos los miembros de las comunidades vulnerables, que son 88 países en todo el mundo. Sabemos que el riesgo que hay en Internet es grandísimo para los niños. Por eso es necesario que se entienda y que se tome conciencia que se debe trabajar en conjunto, tanto el Estado, como las fuerzas policiales, como la justicia y como organizaciones internacionales, que es como es en este caso, para darle y brindarle a la ciudadanía todas las herramientas de seguridad en Internet, tanto a los mayores, que son los tutores de los niños, como también a los niños cuando navegan en forma insegura. Creo que lo más importante de esta actividad es la posibilidad de coordinar acciones en el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes de toda Latinoamérica, pero también a nivel mundial, porque este es un tipo de delito que traspasa todas las fronteras, no solamente las fronteras de las provincias, sino también las fronteras de la nación y del continente. Las redes que trafican pornografía infantil están enlazadas a través de la red de Internet y esto les permite a esta gente traficar imágenes que son producidas en cualquier lugar del mundo, pero también son consumidas en cualquier lugar del mundo, con lo cual no podemos actuar de manera solitaria, sino esto exige un trabajo mancomunado de fuerza de seguridad y de organismos de administración de justicia y de ministerios públicos fiscales. Me parece muy importante destacar que es la primera vez que este tipo de reuniones se lleva a cabo en nuestro país, para lo cual quiero destacar el esfuerzo realizado por las autoridades de Policía Federal y el Ministerio de Seguridad de Nación, y aparte agradecer la invitación a nuestro Ministerio Público, que actualmente está abocado de manera muy seria y con mucho compromiso a la investigación de este tipo de delitos. Es necesario, como saber como adulto, que en nuestras propias publicaciones no debemos nombrar o etiquetar a nuestros hijos, porque estamos abriendo las puertas a esos acosadores sexuales que continuamente se encuentran navegando en Internet para buscar una posibilidad de acceso directo a un niño. Y haciéndolo, nosotros estamos abriéndole las puertas y dándoles acceso directo a la red social de nuestros hijos. También es importante que los niños sepan que deben cuidar la información que dan en esos perfiles. Por ejemplo, no deben dar nombres, no deben sacarse fotos, traten de utilizar una foto que se sientan identificados, pero que no sea la real de los menores de edad. Que traten de evitar de
la información de presentación en los perfiles, nombre en escuelas o actividades que realizan, o las mismas fotos, también evitar sacarlo en un lugar donde puedan identificarlo. Teniendo en cuenta que nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de cualquier ámbito social y de la humanidad en particular, es la importancia que le está destacando la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación a esta iniciativa. Los dos encuentros anteriores se realizaron en la ciudad de Brasilia, capital de nuestro vecino estado de Brasil, y tengamos todos presentes que como nuevo paradigma del encuentro y del intercambio de información de las policías de la región encabezadas por nuestro ministro de Seguridad allá por el mes de marzo en Bruselas, en la conformación del CLASI, del Comité Latinoamericano de Seguridad Integral, es que nuestros hombres y mujeres, siguiendo el mandato del señor jefe de la Policía Federal Argentina, entendieron de vital importancia este entrecruzamiento de información, este intercambio de información entre las distintas fuerzas policiales, y que la Policía Federal Argentina sea quien coorganice y encabece este evento, nos enorgullece, nos infla el pecho como para poder seguir trabajando día a día para poder combatir este flagelo. Fecha, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 a cargo del doctor Julián Ercolini, Secretaría número 21 a cargo del doctor Diego Antile, llevamos a cabo un allanamiento en la localidad de San Isidro de la provincia de Buenos Aires con el objeto de secuestrar un antiguo cañón histórico. La investigación inició producto que personal de este departamento, realizando tareas de prevención, encontró una publicación en un reconocido sitio web de compra y venta, un objeto el cual se encontraba aparentemente en infracción a la ley 25.743 de protección de patrimonio arqueológico y paleontológico. Acto seguido, se enviaron vistas fotográficas al personal del organismo de aplicación, que es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en la cual ellos nos confirmaron que el objeto era de gran valor histórico y de interés. Para materializar el allanamiento y el posterior secuestro de la pieza, contamos con la colaboración de la División Apoyo Logístico de la Superintendencia Federal de Bomberos, como así también personal idóneo del museo. En la actualidad, el personal de este departamento seguimos abocados a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y a la recuperación de todos los objetos de valor histórico y artístico. Nos encontramos en la 134 Exposición Internacional Agrícola Ganadera de la Sociedad Rural, donde tuvimos el agrado de participar con la Escuadra Azul. En el día de hoy pudimos presentar lo que es ejercicios de carrusel, un carrusel renovado. Tratamos de ir año tras año renovar lo que es la exhibición, para ir cambiando, para que el público, a medida que vaya viniendo, no vea siempre el mismo espectáculo. Así que tenemos un carrusel renovado, tenemos ejercicios de mansedumbre, salto ecuestre, ejercicios individuales, que bueno,
son de gran degustación para el público que le gusta mucho. La Escuadra Azul, para llegar a estos eventos, requiere un gran entrenamiento, un gran esfuerzo, donde es el trabajo que se lleva día a día, mes a mes, y gracias a todo ese esfuerzo que se va haciendo, permite que nosotros podamos exhibir nuestra mansedumbre y nuestro trato con nuestro animal en cada una de las exhibiciones, para que el público sepa a qué nos dedicamos. Van pasando los años, seguimos participando y el cariño que la gente nos brinda es de sumo agrado y la verdad nos sentimos muy agradecidos y muy queridos cada vez que venimos. Ese apoyo del público genera un lindo intercambio donde podemos acercarnos a la sociedad. Ellos se acercan, quieren tocar los animales, nuestros caballos, piden fotos. La verdad que todo el personal, como quien les habla, nos vamos muy contentos por haber finalizado estas 13 jornadas en la sociedad rural. Una linda participación donde nos llevamos lo mejor del público, ese intercambio y ese apoyo. La verdad que nos vamos muy satisfechos con nuestro trabajo y eso hace que el día de mañana volvamos a trabajar con más ganas y con más fuerzas. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.